Esto sí está heavy, ¿no? Buenas noches, ¿cómo estamos? Viernes, fin de semana, 17 de noviembre del 2023, estamos iniciando el programita 2009 del Panda Show para Claro Música. ¿Quieres tu bromita? A comunicarte de todo México al 807-26-34-82, 800 Pandita desde los Estados Unidos, 855-2611-804. Desde el Panda Call Center, las bromas del Panda Show están al aire. De Calimán, hijas de la Chilindrina, estoy contigo en este 17 de noviembre del 2023. Estamos al aire por Claro Música y también a través de la cadena más chichigua del regional mexicano, La Mejor FM. ¿Quieren su bromita? ¿Qué esperan? Mensajito vía WhatsApp al 553-PANDITA 553-726-3482 desde los Estados Unidos, área 995-223-9850. Si estás en el auto, en la casa, en la oficina, en donde estés, gracias por escuchar en esta noche las bromitas del Panda Show. Y estamos iniciando, y en este fin de semana tengo a Mari. Hola, ¿cómo estás? Hola, Pandita, ¿bien y tú? Hola, Mari, a toda máquina. ¿Y tú qué haciendo, mija? Pues aquí, mira, queriendo hacer una broma a mi hermano. A tu hermanito. Órale, ¿es mayor o menor que tú, tu hermano? 2 años mayor, Pandita. ¿Cómo se llama la víctima? Pablo. ¿Qué broma para Pablo, Mari? Pues mira, estamos planeando decirle que mi papá ya se fue a vivir a otro estado y decirle que me cedió todos los derechos del departamento y que quiero que se vaya. A ver. Entonces, debo entender que tu papi, que se llama ¿cómo? Pablo también. Pablo, ustedes vivían en familia en un departamentillo, ¿ok? Exacto. Entonces, Pablito se fue a vivir a otro lado y en este departamento, ¿quién vive? ¿Solamente Pablo y tú quién vive? Ajá, mi mamá recientemente falleció. Vivo ahorita con mi hermano, mis hijas y yo. ¿Y a nombre de quién está ese depa o qué onda? A nombre de mi papá. Entonces, prácticamente le vas a decir que a Dios que te vaya bien, que te salga del depa. Órale, ¿cómo tienes pensada esta broma? Está padrísima. ¿Cómo la tienes pensada? Pues mira, mi papá ya está al tanto de todo. Él va a entrar, va a ser el que le va a decir que ya se dio todos los derechos, que él ya vive en otro estado y que ya le aburre la ciudad, que él ya no piensa venir y que pues, todos los derechos se los cede pues, a mí. Ya quiero que se vaya, que ya no lo soporto, que ya no quiero que esté aquí. Mis hijas necesitan más espacio y pues bye. Que ella tiene una familia y pues que se vaya a hacer vida. Oye, y ya que vives tú con Pablo, ¿cómo es la relación cotidiana con Pablo? ¿Buena o más o menos? De repente si hay roces. Pues sí, hay roces por ahí. Chale, ¿y quién? También de la broma es pues, para decirle que somos familia y pues que debemos de mantenernos unidos pues después de lo de mi mamá. Claro, pues entiendo entonces cómo está la situación. ¿Quién empezó la bromita? ¿Tu papá o tú? Pues mi hermana, estamos todos aquí, vecinos, mi hermano de Estados Unidos, mi hermana, todos estamos aquí. ¡Ándale, o sea, en familia! Pero tu papá está en otro lado, ¿no? Porque lo tengo en la línea, déjalo, saludo. Pablito, buenas noches, ¿cómo estás, Pablo? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿A dónde te nos fuiste tú? Pues por acá, por el estado de Toluca, como a 45 minutos antes de llegar a Valle de Bravo. Oye, ¿y a poco ya Toluca es estado, compadre? Desde que antes de que yo naciera. ¿Y no sería que Toluca es la capital del Estado de México? Pues, hablando propiamente, sí. Es que como me dices del Estado de Toluca, bueno, digo, hay tantos cambios que uno ya ni sabe, ¿verdad? Por eso pregunto, porque a lo mejor ni enterado estoy. Oye, ¿cómo es la relación con tu hijo Pablo? ¿Qué le diré? Es el mayor. Yo he tenido mucho apoyo de él, lo pensé mucho para entrar a la broma y al final de la broma sí quiero que me ayuden que pues lo hice más por, como lo acaba de comentar una de mis hijas, por unir a los hermanos y yo con ellos, que por ser distanciarlos, ¿no? Como seres humanos muchas veces somos bien sensibles y guardamos rencor. Esa era mi mayor preocupación. Digo, pero en este caso, por estos últimos tiempos, pues caramba, creo que hay que estar más con los hijos y pues se la va a jugar uno, pues. No, pero al final yo creo que Pablo puede entender que va a ser una bromita. A ver, según entiendo, entonces, en este departamento que ha sido de la familia, viven Mari con sus hijos y tu hijo Pablo. ¿Estamos? Es correcto. Entonces, aquí, en lo cual vas a entrar a la bromita y ha planeado toda la familia, es que tú tomaste la decisión que este departamento donde vive actualmente Pablo ahora ya queda
a nombre o le está cediendo los derechos a María y a sus hijos o hijas, no sé qué sea, ¿no? Y debido a que pues Pablo es varón, es el mayor, tiene que ser responsable, anda de lingo lilingo, entonces hijo, ráscate por con tus propias uñas. Creo que ahí voy bien, ¿no? Ahora. Sí, yo ahorita de emergencia fui para allá, ahorita yo me encuentro allá en Iztapalapa. Fui a pues a darle esa noticia personalmente a él. Yo traté de comunicarme con él, pero no se encuentra ahorita en la casa y le voy a soltar el rollo y de momento yo le voy a decir, ¿sabes qué? Permíteme, voy a pasar al sanitario, pero de todos modos yo aquí te dejo platicando con Mari. Pero bueno, pues pensé meterle una bromita antes. Él tiene ahorita un carro, está impecable el carro y que por aquí, pues yo ya lo apalabré, que ya lo vendí en tanto y ya me dieron un anticipo y que voy por él, que le voy a dejar ese anticipo para que me dé los papeles, me dé el carro, porque yo mañana en la tarde lo entrego. Ándale, pues, o sea que no solamente sin departamento, sino sin carro también. Por ahí más o menos va. Órale, pues va, entonces entra primero Pablito, ¿de acuerdo? Así es correcto, John. Ok, perfecto, pues vamos a pegarle, señores, en directo desde el Panda Cool Center. Las bromitas están en esta Casto Show. Bromas. Hola, pandita, te mandamos un saludo a mi esposa y yo. Hola, panda, yo soy la esposa. Te mandamos un saludo desde Catepec. Junto con nuestro hijo te escuchamos todas las noches. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor FM. Excelente. Dale, Pablito, con Tocho Morocho. Busca Oshito en Instagram como Panda Zambrano 25. Bueno. ¿Sí? ¿Cómo estás, señorita? Buenas noches. Buenas noches. Oye, te escucho muy serio. ¿No? Oye, uh-huh. ¿Sabes que hace un tiempo me mandaste las fotos de tu carrito? Sí, sí. ¿Sí? Entonces, uh-huh. ¿Por aquí qué crees que pasó una agrupación de caballos a una peregrinación? Y me preguntaron que si no lo vendía. Ya que lo vio, ya se lo mostré y todo, y pues vi que se emocionó el chavo. Entonces, le digo, mira, no es mío, es de mi hijo. Le digo, vamos a si te gusta, te llama la atención, pues podemos seguir hablando, y si no, no hay problema. Y me dijo que dónde radicaba, le dije, estabas allá en la ciudad. Y dice que, me dice, bueno, ¿y más o menos cuánto pretende? Le digo, mira, tú ya lo viste, está bien arreglado el carro, lo trae al 100, mi hijo, y pues, ¿cómo, qué te diré? Yo creo que si te gusta y todo, yo te lo dejo en 80. Me dice, ¿en serio? Le digo, sí. Dice, pero ¿cómo le podemos hacer para verlo? Algo así. Le digo, no, está en la ciudad, le digo. Entonces yo tendría que hablar con mi hijo, tendría que ponerme de acuerdo con él y seguramente, pues como estamos hablando de negocios, yo creo que no me va a decir que no. Prácticamente estoy tomando yo la palabra, estoy tomando yo la decisión. Pero le digo, pues ahora sí que ni tú me conoces a mí, ni yo te conozco a ti, pero pues tú sabes que aquí a donde me ves, yo aquí radico, yo de aquí no me muevo. Entonces, sí. Pues, ¿qué te parece? Dame un anticipo y yo ahorita voy para allá, me trato de comunicar con él para que me vaya arreglando los papeles y ya de lo que él me diga, pues ya hacemos el intercambio, te doy el carro, le depositas a él y bla, bla, bla. Pero sí necesito que me des un anticipo. Y si como cuánto quiere... Le digo, no sé con cuánto cuentes, yo ya te estoy hablando de 80. Y dice, bueno, pues me parece perfecto. Dice, le doy 15. Le digo, híjoles, no, le digo, pues súbelo un poquito, ¿no? Dice, no, dices que la verdad, no, ya cagar y que le dice su compa, dice, bueno, échale otros 5 más. Ah, pues órale, pues sale. Entonces, pues ya ves que luego cuando voy para allá trato de localizarte, como ahorita es un poquito difícil. Entonces, sí. Yo ahorita estoy aquí en Iztapalapa. ¿En dónde? Aquí en la casa. Ah, ya. Entonces, ¿cómo ves? ¿Cómo veo qué? El negocio. No, pues, oye bien. O sea, se oye bien, pero que ya no entendí bien a qué venir. Fui a dos cosas. Esa es la cuestión del carro. Si no, si no te animas, pues no hay problema, no pasa nada. Pues yo a ver cómo me arreglo con él. Ajá. No sé qué te parezca. Prácticamente yo me atreví a tomar esa decisión. Ah, ya. Pues sí, se oye bien. Entonces, ¿la atoras o no la atoras? Pues sí. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Tienen los papeles en regla? Sí. Porque yo le prometí mañana entregárselo por ahí por las 6, 7 de la noche. Ajá. Entonces, ¿cómo le haces? ¿Dónde andas o qué onda? Acá con Sonia. Okay.
Bueno, entonces, ahorita vienes para acá, ¿o qué onda? Sí. ¿En cuánto tiempo llegas? Ahorita en una media hora o 20 minutos. Apúrate, pero pues ahora sí que dale velocidad. Oye, te tengo que decir otra cosa también. ¿Qué pasó? A ti te ha gustado siempre que uno te hable con la verdad, al grano y en directo. Dime rápido. La última vez que fui, no te voy a decir el nombre para no hacer esto más grande, pues me dieron muchas quejas de ti, canijo. Ajá. Que le tiras mucho al trago. Ay. Ajá. Y yo luego hablo con las niñas y, oye, ¿dónde está tu tío? No, pues que no lo he visto. Y hablo con Mari, no, pues que no lo he visto. Pues no sé realmente si andes chambeando o qué onda, qué andas haciendo. Esa duda para mí ya es bien preocupante. Tú sabes que muy poco ya voy para la ciudad y pues cada vez pienso retirarme más de la ciudad. Pero pues así ya con los comentarios que recibo de ti, pues ya estoy, ¿cómo te diré? Pues no estoy tan tranquilo como antes. Ajá. Quiero adelantarte algo para que pues tú también le vayas echando coco y sepas qué contestar ahorita que nos veamos, porque no se vale tomar ventaja, hay que hablar las cosas como son. Entonces, mira, yo desde hace tiempo platicaba con Mari. Yo le decía pues que necesitaba una lana. Creo que platicó con Julieta, pues me decía que pues yo cómo le iba a regresar este dinero. Le digo, mira, lo más probable es que vamos a hacer esto, ya que tú tienes la cuestión ahorita del mando del departamento, vamos a hablar sobre él y tú y ya tú tomas posesión al 100% de él y ya tú sabrás qué haces con él. Y me dijo que lo pensara. Le digo, además, le digo, para que no sientas que tu dinero está perdido, le digo, asesórate con un abogado o ve con un notario, toma las cosas como tú quieras y ahí después lo platicamos. Eso no te lo había comentado a ti. Entonces resulta que ya todo está avanzado, pues no sé qué te vaya a comentar María en lo sucesivo. ¿De qué? Pues que ella vaya a platicar contigo, pues. Ah, ya, ahora le va. Voy a pasar al sanitario, si quieres te comunico con María ahorita. Bueno, Pablito. ¿Qué pasó? Oye, pues entonces, así como ya te lo dijo mi papá, el departamento ya es mío y por varias situaciones que hemos tenido aquí en la casa, pues sí, ya quería decirte que quiero las llaves de la casa. Ya no quiero que vengas aquí. Oye, esa mamá. Pero, ¿por qué? ¿Ya desde cuándo yo te lo había dicho que cooperaras con los casos de aquí? Ajá. Y pues yo nunca vi iniciativa tuya, nunca vi cooperación tuya, entonces yo necesito aquí ya las llaves de la casa. No sé que me avises cuándo vas a venir por tus cosas. Oye, esa mamá, ¿estás hablando en serio, Mari? Sí, te estoy hablando en serio. A mí me estás metiendo en muchos problemas con tu alcohol, tus salidas de cada fin de semana. Ay, te vienen tu alcohol. Ya te lo había dicho a ti desde la vez pasada. Te vienen a juntarte de todo lo que debes y no más, ¿no? Y que un día le vayan haciendo algo aquí a mis hijas. No, Mari. Entonces, dime, ¿cuándo vas a venir? Porque si no, entonces ya para mandar a cambiar las chapas. No, Mari. Ve nada más que te estás diciendo. La nena no, ya está de acuerdo y pues ya. De hecho, el departamento. La nena me vale madre. Papá aquí ya firmó los documentos. De hecho, por eso me dijo que desde la tarde está tratando de localizarte y no más. Ahí voy entonces para allá. No vayas a venir ahorita hasta que te calme. Voy para allá, Mari. No, ahorita ya no. O sea, ahorita ya no. Ahorita ya se va el don. Ahorita no quiero que vengas ya. Nada más. ¿Cómo que ya se va ahora? ¿Dónde se va? Para yo estar aquí cuando vengas por ellas. No lo está. María, porque tú sabes cómo soy y no me hagas hacer una pendeja. Por eso, el documento ya lo firmó y aquí ya no te quiero. Hasta me pusiste a temblar, pero ojalá que sepan lo que estás haciendo porque tú me conoces. Por eso no queremos otro show aquí. Órale, bueno, a ver cómo nos toca. Como patas tomando nada más. ¿Estás hablando en serio? Oye, pobre del Pablito, hasta se le está yendo el aliento. ¡Pablo! ¿Presente? Oye, ¿cómo escuchaste a tu hijo? No, pues es que es bien tranquilo, pero de que se calienta, no. A ver, ¿quién cierra la broma, Mari o papá Pablo? ¿Quién? No, pues ahora Mari. No, yo voto por papá Pablo. No, yo voto por Panda Show. A ver, ya, ¿quién está allá en la casa, Mari? ¿Quién vota porque la broma la termine, papá Pablo?
Pablo. El pueblo dice, y el auditorio te dice, eres que tú lo cierres. Es que te digo una cosa, creo que tiene más congruencia. O sea, porque tú le explicaste bien. Primero hablaste lo del carro y así como que lo vemos. Segundo, le diste la noticia, tú muy tranquilo, tú muy neutral. Obviamente el clímax vino con Mari, tú dijiste que ibas a hacer pipí, y ya escuchaste. Entonces ahorita tú regresaste, escuchaste la discusión y le dices, oye, mijo, a ver, ¿qué pasó? Que le colgaste el teléfono a tu hermana, a ver qué pasó. Entonces pues, él te va a decir, no, papá, es que eso no se va al papá, porque mira, no. Y le vas a decir, a ver, mijo. Y allí yo creo que es momento de que avientes todo. Mira, tú no has tenido buen comportamiento, andas en tu vida, Mari tiene a sus hijas, ella paga y ve todo lo del departamento. Mira, te voy a pedir un favor. Ahorita no vengas, cálmate, porque te escucho bastante molesto. No te quiero ver. Estamos aquí la familia, no te queremos ver. Cálmate, ¿ok? Bueno, esperas ahí su respuesta. Ya se pone medio flamenco. Le dices, ok, a ver, vamos a hacer una cosa, hijo. Ven para acá, yo ahorita me voy a ver para Toluca. Vente para acá y aquí hablamos. Sí, papá. Dices, pero cuando te vea, solamente te voy a hacer una pregunta y espero me la respondas. ¿Cómo se oye el Panda Show? Y Soki Toluca. ¿Ok? ¿Sí me entendiste, Pablito? Sí. Digo, pues ya el choro lo tienes, creo que eso está más que claro. Marcamos, las bromas están en tu show. Bromas. Panda, dice mi mamá que cuando le vas a venir a dejar el gasto, carnal, que nada más te la pasas haciendo puras bromas, que ya dejes de hacer cosas y que le mandes el gasto a mi jefa, que le falta pa'l chile, pa'l tomate, carnal. Saludos desde California pa'l mundo, carnalito. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor FM. Excelente. Sale, Pablo. Ya lo tienes. Neutral, defendiendo, sacado de onda. Bueno, oye, ya me metí, ya no supe ni qué hablaron, pero, pues más que nada toma las cosas con madurez. Sí, yo sé cómo tomarlas, tú no me digas a mí cómo tomarlas. Espérate, tranquilo. Tranquilo, hijo. Sí. ¿Me puedes escuchar? Sí. Tranquilo, todo tiene solución. Sí, ya, eso que ni qué. Bueno, entonces, sí. No te aceleres, tómalo con calma, analiza las cosas. Sí, tú me dices qué hago, porque estoy idiota y yo no sé cómo reaccionar. Groserías, no, ¿qué te pasa? Yo nada más quiero que te tranquilices y ahorita que vengas, pues aquí platicamos y, pues contéstame una cosa nada más. Sí. ¿Cómo se escuchan las bromas del Panda Show? ¡A toda máquina! ¡Fue broma! Tú dime cómo le hago, pues si yo soy un idiota. Sí, creo que sí. ¡Pablito, estás en las bromas del Panda Show! Oye, no es cierto, tu papá está en Toluca, que por cierto, ya tu papá nos dio una noticia que Toluca ya se ha estado, no lo sabíamos. Mari está con sus hijas, está la hermana. ¿Quién más está ahí, Mari? Uy, tengo aquí a mis vecinas de toda la vida, tengo a mi hermano de Estados Unidos en la línea también. Todos estamos. No manches, no es cierto. No manches, Panda. Fíjate que cuando estaba escuchando tus respuestas y cómo enfrentabas a tu papá y todo, yo decía, no manches, me cree que está bien idiota el Pablo. Y de repente, sí, pues con eso que yo soy un idiota, yo dije, no, pues güey. No manches, Panda, no lo puedo creer. Diario te escucho, yo le pongo. Eso, a través de la mejor FM y también estamos en Claro Música. Oye, Pablo, déjame comentarte una cosita. Sí. Esta bromita tiene un porqué. Ok, tú dirás, bueno, pues se mancharon, que las bromas. Estoy temblando, cuando no sé si hace frío o qué, te estoy temblando. Vente, te abrazo, Pablito, vente. Aunque esté tu novia, vente acá, vente. ¿Cuántos años tienes, Pablo? 34, Panda. 34, ¿y eres calado o no? Sí. ¿Sí? Para que veas que estás bien idiota. ¿Eres calado? Sí. No, casado. Vente para acá, Pablito, yo te abrazo, vente. A ver, Mari, dile por qué la broma, por qué el trasfondo. Adelante, mija. Pues
después de lo de mi mamá, pues ahora sí que, pues demostrarle que seguimos unidos, que cuenta conmigo y que, pues sí, somos familia y como tal vamos a seguir siempre apoyándonos. Gracias, Mari. No llores, Pablito, no llores. Mira. No, no es con intención, nada más era como para pasar un rato agradable. Era una pequeña bromita. Nada más para decirte que te queremos mucho y que cuentas con nosotros. Y que ya dejes de chupar y que estás medio idiota y que eres algo idiota y por idiota y por idiota. Oye, tu papá en realidad cuando tu familia habló con él para la broma como que no quiso, ok, hicieron su labor de convencimiento, le explicaron el porqué de la broma. Pablo, dile por qué a tu hijo, por qué decidiste aceptar a apoyar en la broma de tus hijos. De hecho, no acepté, ya como usted lo acaba de comentar, ya me platicaron cuál era la finalidad y opté, inclusive hasta creo que puse un poquito de mi parte, pero la finalidad de todo esto es ojalá y que esto sirva para una meditación, un acercamiento y en realidad hagamos más conciencia. Yo, él allá en la ciudad, pues se lo agradezco mucho porque pues prácticamente hace parte o mucho de mi función y por ese lado le estoy bien agradecido. Y por idiota. Pablito, ya no llore, mi rey, fue una bromita por parte de Mari, ya escuchaste a toda la familia, Pablo decidió participar, pero sabes que se te quiere y se te quiere bien, Pablito, ¿ok? Sí, Pandita, te agradezco mucho, me dio mucho gusto escucharte y después de tantos años poder hablar contigo. ¿Alguna vez pensaste que ibas a ser víctima, Panda, de las bromitas del Panda Show? Panda, no, ¿qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Mucho. Oye, pero algo saqué. ¿Y qué se siente ser tan idiota? No, es que no se siente muy chido que digamos. Familia, Mari, Pablo Junior, díganme cómo se oye el Panda Show. A toda super máquina. Señoras y señores, estamos de regreso en este weekend. Las bromitas del Panda Show están al aire a través de la aplicación de Claro Música. Si no la tienes, descárgales completamente gratis. Tenemos dos versiones, con censura y sin censura. Y por radio, a través de la cadena más chichigua del regional mexicano, La Mejor FM. ¿Quieres escucharte en este que es tu show? Envía tu mensajito de audio al 55760PANDA. 55760PANDA. Y nos vamos con más diversión. Y tengo a Jonathan. ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, mi panita? Bien, bien. Aquí, ¿qué mira, me buenas cuentas, Jonathan? Pues nada, aquí mira, quiero portarme mal un ratito. Ah, eso está padre, ¿eh? Quiero portarme mal un ratito. Órale. Sí. ¿Y con quién te quieres portar mal un ratito, Jonathan? Bueno, que no sea albur, con mi patrón. Órale. ¿Y esto, patrón, en qué aspecto? Le trabajo un taxi. O sea que aparte de que te da una herramienta de trabajo, te da a trabajar su automóvil, su taxi, ¿te quieres portar más con él, mendigo? Joder, Calimán. En buen sentido de la palabra. Claro, qué chido. Y aparte, qué padre que te lleves bien con él. ¿Cómo se llama tu patrón? Marco Antonio. Marco, ¿cuánto tiempo siendo tu patrón? Pues anteriormente duramos como año y medio y ahorita ya llevo desde febrero. Ok, entonces, ¿el carrito te lo da 24 horas todo el tiempo? 24, ¿mucha confianza? 7, ajá, 24. Mira, 7. Qué buena onda. ¿Y qué bromita para Marco, Jonathan? Mira, lo que pasa es que hace unos meses que tuve un percance con el auto. Órale, ¿qué pasó? Ahora sí que se me embarró un chavo de una moto. ¿Se te embarró un chavo en una moto? Sí, ahora sí que venía un chavo de una moto y se me embarró el costado del copiloto. No inventes, pero fue la culpa del motociclista. Sí, pero como... Con el vehículo, con este 2013, ahí es donde le estás hablando porque tú le estás diciendo a esta persona, espérate, pues es que el vehículo no es mío, ¿ok? Exactamente. Y ahí es donde estamos involucrando. Pero lo que no me respondiste... Digo, yo no tengo problema por hacerlo de cubano, de argentino, pero ¿sí creería que el prestamista es un argentino o un cubano? Oh, pues
No importa que sea mexicano. El chiste es que alguien que me prestó. Pero así tú que le hables prepotente, ¿no? O sea, pues sí, que le hablamos prepotente. No, está bien. Yo no tengo bronca por hacerlo de argentino o de cubano, compadre. Lo único que quiero es pues que salga chida la bromita, ¿no? Pues eso es lo que pretendo. Pero si tú me dices, hazla de zapoteca, yo la hago de zapoteca. Tú dime cómo me quieres. No, pues no te puedo decir, Juanita. Ay, me sonroja. Sí. Me sonrojaste, Jonathan. Ok, ¿dónde supuestamente están pasando los hechos? ¿En dónde estamos discutiendo? En el Estado de México, en el municipio de Coacalco. En Coacalco, te va a preguntar, ¿dónde estás? ¿Qué le vas a decir? Aquí en mi casa, de hecho ya estaba descansando, pero ahorita me vinieron a buscar. Okay, ahora, ¿dónde vive Marco y dónde vives tú está Lejezón? Sí, pues en carro, ¿no? O sea, es que es como de colonia a colonia. Sí, es que yo te pregunto esto porque no quiero que diga, voy para allá, cuelgue y ya caminamos, mi rey. Por eso te hago las preguntas. No, sí, pero usted vive en unos edificios de aquí, en lo que diga, voy para allá y llegue a donde está su camioneta. Bueno, que conste que te lo estoy advirtiendo. ¿Estás listo? Sí, no, pues ya si es eso, pues le insistimos para marcarle ya. Que le dije, oye, ¿pero qué crees que me está diciendo otra cosa? Y ahí ya le digo, ¿cómo sigue el Pandashow? Pues vamos a pegarle con todo, señores. Las bromitas están en este Casto Show. Bromas. ¿Qué onda, pandita? Quiero mandar saludos para mi familia que se encuentra en San Miguel Tenextatiloya, en Saucla, Puebla. Te escuchamos todos los días aquí en Tenosique, Tabasco. Saluditos, pandita. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor FM. Excelente. No. ¿Qué onda, chino? Yo lo ¿qué pasó? Que pretendo es que me ¿ya estás durmiendo, güey? O sea, no quiero problemas. Me llevo ¿dónde andas? ¿Estás en tu casa, güey? Sí. ¿Cómo? ¿Hace cuánto tiempo que me lo pediste? Espérame tantito, estoy hablando aquí con el dueño del carro. Sí, también. Pero ya me estás diciendo que me no me puedo llevar. Yo me tengo que llevar el carro, güey. O sea, no pagas, me lo tengo, no me lo tengo que llevar. Sacarlo. Espérame, pues deja ver qué me dice. Pues sí, espérame tantito. Es que ya ves que esa vez que choqué el carro, güey, pedí prestado, güey. Ajá. Pues me das de cuenta que pues yo, pues aparte, pues pedí también prestado para otras cosas, güey. Ajá. Entonces, pues ahorita, pues ahí tenía que yo dar pagos diarios, güey. Y pues ya ves que, pues luego, por eso también le dejé de dar a don Carlos, porque pues ya no pude dar mis pagos. Bueno, la neta, pues son pagos, pues eran, aparte que eran del diario, pues era algo de lana, güey. Entonces, la neta, había días que no los juntaba, güey, pues no daba y pues esa madre me creaba, pues como un interés, una multa que llama aquí el que me los prestó, güey. Entonces, pues ahorita ya estaba yo aquí en mi casa, güey, pues la neta como ahora no le llevé pago, güey, pues la neta ya me dejó un resto, güey. Y ahorita ya me vino aquí, me estaba diciendo que le des el carro como garantía, güey, para que le pague, güey. Y le digo, pues es que el carro no es mío, le digo, usted sabe que yo lo trabajo. Y ya, pues, viene acompañado y pues no quiere que... Quiere el carro, güey, porque pues ya le digo que yo no tengo que... ¿Pero el carro por qué, güey? Pues si el carro no es tuyo. Pues sí, pero pues dice que yo lo traigo, güey. Va, ¿y eso de qué? Sí, pues es lo que le estoy diciendo, le digo, pues déjame hablar. ¿Cuánto tiempo más te tengo que esperar? Mamá, me vas a invitar un cafecito y todo. Mire, por las buenas, chavo. Por las buenas, sabes que todos están allá afuera y todo el barro está afuera. ¿Eh? Sí. Todo por las buenas. No pagaste, güey. Sí, no. Véreme tantito. Pues otra vez que me... Y ve, güey. Otra vez. Y ya viene con varios, güey. Entonces, por eso te hablo, güey. Para que me... ¿Qué pedo? ¿Quiera me paro o no para pagarle? O te lo paso, güey. ¿Y cuánto le debes? Yo le pedí en ese entonces 10,000, güey. Ahorita ya le debo casi el doble, güey. Y la neta, pues ya no sé ni qué hacer, güey. Está aquí mi familia, no mames. Sí, güey, pero ese es mi carro, güey. O sea, ¿yo qué culpa tengo? Sí, güey, pero... Pues, así que... Pues por eso te hablo, güey. A ver, dile que me espere. No, pues a lo mejor habla con él, güey. Para que no vengas, güey. No, de todas maneras, yo no le voy a soltar. Ya están allá en mi casa. Barrio, ahí. Aguanten tantito. Ya ahorita. Vale, espérame tantito, güey. Te lo paso. ¿Dónde? Te habla el dueño del carro. A mí me vale que sea el dueño. ¿Él me va a pagar? Si él me paga, cámara. No, pero... Bueno. Bueno, habla Jorge. ¿Quién habla del otro lado? ¿Qué hay de buenas? Bueno, pues creo que nada, ¿verdad? Dígame. Pues, ¿qué pasó con ese cabrón? ¿Qué onda? No, mire, yo no tengo el gusto con usted ni lo conozco. Yo no sé si sea su papá. Si sea su abuelo, sea su pilmama. Aquí la situación es la siguiente, ¿sí? A mí me pidió 10,000 pesos, ¿sí? Sí. Yo me dedico, soy prestamista.
y otro grupo de colegas, ¿sí? Incluso tengo unos compadres colombianos y otros que son de Centroamérica. Nosotros nos dedicamos a prestarle dinero al fregado, al jodido, con su respectivo, obviamente, ¿sí? Entonces, nosotros llegó bien porque tenemos un amigo en común, llegó y me dijo, oye, George, necesito dinero, creo que tuvo un problema de un golpe, no sé para qué lo ocupo, ¿sí? Y me dijo, préstame 10 varitos, son pagos, pues prácticamente diario a cuotas chiquitas, pero pues nosotros sabemos si él lo sabe, Si hay retraso, pues sabe cómo es el porcentaje. A ver, y entonces así es como está la situación. Entonces, pues aquí la bronca es que no ha pagado. No ha pagado y pues yo me tengo que cobrar, ¿sí? Porque pues obviamente aquí pues tenemos que recuperar el dinero. Sí, yo lo entiendo. Jonathan, ven. ¿Sí o no te dije todo lo que tenías que pagar de porcentaje y todo cómo trabajábamos? ¿Te lo dije o no? Sí, pues sí me lo dijo. O sea, nunca te he mentido. ¿Y cuánto te debes? Te voy a decir una cosa. ¿Cómo te llamas tú? ¿Su padrino? ¿Cómo se llama usted? Antonio. Mira, Antonio. Aquí nos pidió 10,000. Como no ha cumplido, ya por los intereses, se le fue a 16,500. Entonces, mira, no nos vamos a meter en problemas. Aquí está el carrito, el 2013. Me lo voy a llevar. Pero ese, ¿por qué, jefe? Pues ese es mío, ese no es de él, que le pague las cosas que él tiene ahí en su casa. Yo no sé. Siempre lo vemos con ese vehículo. Siempre está en el taxi. Incluso cuando fue a pedirnos dinero y nos va a pagar, siempre va en el taxi. Ahora, si usted está involucrado y todo, entonces, pues ya que le pague usted. No, pero yo no estoy involucrado en nada de eso. A mí me viene valiendo gorro. Nosotros lo desvalijamos y nosotros vamos vendiendo el volante, el estéreo, vamos, y es más, hasta las plaquitas las vendemos por fuera y recuperamos nuestro dinero. Más vale que le vaya bajando acá dos caracoles porque nosotros nos vamos a llevar el carro. ¿Tiene usted algún problema? No, pues sí, porque pues le digo que ese es mi carro, así que Le voy a hacer la pregunta otra vez. Sí. ¿Tiene usted algún problema? Pues sí. Pues entonces arrégleselo aquí con Jonathan. Órale, pues arréglate. Vamos a llevarnos el carrito, órale. Pero danos las llaves. Bueno, Chino. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, güey? No, güey, ¿yo qué voy a hacer, güey? No te pases de ver. Préstame, güey, te lo pago, güey. ¿Qué te presto, güey? ¿De dónde? No vais a venir, güey, porque hay un chico, güey. Se va a hacer esto, pero al rato hasta tú sales ahí embarrado. No vais a traer a tu jefe, güey, si no, hasta él también la lleva. No, pero pues es que no más. Hijo, o sea, ¿cómo me embarras en eso y con mi carro, güey? No te pases de ver. Tírame paro, güey. Ayúdame a echarme la mano a irle pagando, güey. Yo te voy pagando a ti, güey. Así como le iba a hacer con don Carlos, güey. Y chiste sacar pero, ese pedo, güey. ¿Cómo, güey? Ahorita yo no tengo ni un peso para darles. Vídele a tus tíos, güey. En lo mientras, en lo que a ver qué pedo. Pero pues ahorita, ¿dónde, güey? El Miguel no va a querer prestar, güey. Si no, pues ve, llévalo ahí con él, que te tire el paro. Es que son 16,500, chino, no me los va a querer prestar, ni más que vaya, le diga ahorita, dile que te dé algo, güey, que te preste algo para que pares el pedo en lo que es. Si te llevan el carro, güey, si se llevan el carro, chino, vas a perder, tú vas a perder yo, güey, tira paro, chino. Pero no tengo nada ahorita, ¿de dónde te doy? A ver, güey. Tú también, güey. Pues yo le estoy dice, güey, pero pues, ¿qué hago, güey? Pues dile a alguien de tu familia que vaya. Mírame, paro, chino, no mames, neta. Que no tengo nada, güey, ¿de dónde te voy a dar? Y luego el carro no tiene seguro ni nada, güey, ¿cómo? O sea, no. ¿Qué hacemos? Entonces, güey. Van a desvalijar, güey, no mames. No mames, gallo. ¡Oh, Dios! ¿Por qué no me habías dicho eso? Pues es que si te digo, güey, pues ya sabía yo también cómo te ibas a poner conmigo, güey. No, pero pues sí, ya le ibas a querer. ¿Cómo le pagamos? Pero pues al rato, imagínate, yo te digo, güey, tú me ibas a decir, no más, güey, pues dame mejor mi carro porque tú andas en otros pedos y iba a ser tus planitas peor para mí, güey, porque pues yo ya sin chama, güey, ¿cómo le pago, güey? No, pero pues ya hubiéramos visto, güey. Pues dile que te lo voy a pasar, güey. Mañana. Te lo voy a pasar, no seas gacho, dile, güey, para que ahorita te digo. Dile tú, güey. Pues es que yo hablas a tu tío, güey. Pues ahorita en lo que hablas tú con él, voy subo con mi ñora que me preste su phone para hablarle porque tío que me quitó mi phone, güey. No mames, yo me caí de madre, güey. Tú le vas a pagar, güey. Yo te por eso tú dile que tú le vas a pagar para que te aguante mañana y le ahorita la verdad no puedo ir, no puedo pero ir a verlo. Yo ahorita no tengo nada. ¿Cómo le hacemos? Que hay que ganar tiempo, güey. El chiste hay que ganar tiempo, güey. Por eso háblale a tu tío, dile que te preste algo. Por tú di, no me va a prestar nada, güey. Me va a mandar a la malos de cabeza, nada más va a andar divulgando con mi familia, güey. Ay, nada no mames. ¿Y eso qué hacemos, güey? Voy ahorita hablo con él, pero, y mira, ya si ahorita te dice que sí, mañana, güey, mañana,
yo ni paro el carro aquí, voy y lo encierro allá con mi abuelita y a ver cómo chingas. Entonces ya, yo ya veré aquí que chistes que el carro, o te lo dejo allá en tu casa, güey. Y a total, no sabe dónde vives, güey. Ahorita dale algo de tus cosas en lo mientras. Por eso, güey, te lo paso y entretenlo, güey. Deje ir a ver, decirle, deje ir a ver que tengo allá en mi casa, mi pantalla o algo, y aguánteme para mañana. ¿Dónde estás? Te lo paso. A ver, pero no más, a ver. Jorge, don Jorge. Hola, le habla el dueño. Sí, se lo paso. Venga, le habla. No, don Jorge, ya ves. Me deja sin gasolina. O sea, voy a tener que ir a cargar ahorita gasolina. Bueno, acá Jorge. Bueno. ¿Qué onda? Oiga, ¿y por qué no le dé sus cosas en lo que mañana le junta la feria? A ver, ¿qué quiere? Ya el carro es mío. ¿Quiere? Se lo vendo. ¿Qué pasó, jefe? Este 2013 es mío, ya es de mi propiedad. Ya lo que pasa es que ahorita estamos viendo y no trae ni gasolina. O sea, carajo. O sea, aparte de todo, voy a tener que invertir en gasolina. No, por eso, pues que le den lo mientras sus cosas ese güey, que le dé sus pantallas o lo que tenga en su casa para que le vaya pagando. A ver, yo no soy abonero, ¿sí? Yo soy prestamista. Y no me voy a cobrar con cositas. A ver, ¿para qué quiere hablar conmigo? Estoy afuera hablando acá con la banda para ver cómo nos movemos, a ver si traen gasolina o ahorita estamos ordeñando otra de las naves. ¿Para qué quiere hablar conmigo? Pues para eso, para que le junte ese güey su dinero y le pague. A ver, si ustedes tienen problemas, arréglenlo. Yo ya vine a solucionar el mío y yo ya agarré el carrito. ¿Tiene algún problema? Pues sí, porque le digo que ese carro es mío, no es de él. Él no tiene, o sea, yo nomás... Eso reclámele usted. Para mí siempre lo he visto en este vehículo, sí, en este taxi. Siempre lo he visto. Él fue a pedirme dinero en este vehículo. Me he hecho los pagos en este vehículo, para mí es su vehículo. Ahora, si usted dice que es el propietario, arréglelo con él. Ya el problema no lo tiene conmigo, ya lo va a tener con usted. Y que usted le pague... Si le va a salir más caro, pues entonces va a ser su bronca, ¿sí? Por eso, yo ahorita incluso hablé a mis contactos, ya vendí el autoestéreo, ya vendí el volante y ya vendí dos puertas. Incluso hasta el medallón de atrás, ya lo tengo comprometido. Así trabajamos nosotros, rapidito, el dinero en calientito. Sí, ¿algún problemito pues que con cosas de él, pues las cosas mías, pues yo qué tengo que ver? A ver, ¿de quién es el carro, papito? Ah, pues mío. No, se dice de usted, Jorge, de usted. Nah, el carrito yo ya lo tengo, ya tengo las llaves, ya tengo el vehículo. Ahora, la única forma en que podemos parar este asunto es que me pague. ¡Oh, Dios! Y ya son los 16,700. Ahorita por venir a domicilio son 20. Ay. Paga o no paga, pero tiene que decírmelo ahorita. Pues ahorita que a ver cómo le hacen para que junte. Espéreme, ¿qué? Ah, ya vendieron 3 llantas. Imagínese. No, yo le estoy dando la oportunidad de 20 ahorita en caliente, porque ahorita ya hasta vendí las llantas. Ya ahorita no, todo acá, pues no, la bandada ya está ofreciendo todo lo del carrito. Ay, ¿cómo le hacemos, papito? ¿Cómo le hacemos? No, pues es que necesito ver, hablar con ese güey, con su familia. Su boca es mi límite. A ver. Yo ya me voy. Espéreme. ¿Qué? Que ya ordeñaron la camioneta. A ver, ya el carro tiene gasolina. A ver, tiene su última oportunidad. ¿Me paga los 21 o no? Porque ya ahorita son 21. No, pues que le pague él, pues yo qué. Pues ¿quién me está diciendo que es propietario del disque taxi? ¿Usted no? Pues sí, pero pues es que se imagina. Entonces no diga payasadas, usted está reclamando lo que no puede reclamar. ¿Cómo no lo voy a poder reclamar, jefe? Pues si es mío. El vehículo... Se meten pedos. Ah, pues entonces arréglelo con él, papito. Yo ya recuperé mi dinero y ya estoy obteniendo mis ganancias. Así que, si usted no necesita nada hablar conmigo, yo procedo a retirarme. ¿Quiere que le comunique aquí al Jonathan? Pues sí, pero pues espéreme tantito a ver ahorita qué podemos hacer. ¿Y para qué quiere que lo espere? Pues para que no se vaya a llevar mi carro. No, pues si el carro es mío, la única forma es que me pague 22... Porque ya subió, cada minuto que pase, si no llegamos a un arreglo, esto va subiendo. Usted sabe cómo son los intereses, porque así hasta lo manejamos en UTIs. Pues sí, pero pues no, o sea, espéreme tantito a que ese güey a ver qué... ¿Usted va a responder sobre lo que debe o no? Porque ahorita no, ya son 23. Ah, ¿qué pasó, jefe? Pues tanto. Pues le estoy diciendo, si ahorita acá mi gente ya está vendiendo todo. Pues sí, pero... A ver, espéreme. Así. ¿Qué? ¡Ja! No, hombre, ya ofrecieron ahorita 35 por las placas. Imagínese. No, pues ya no hay negocio. Yo ya rescaté lo mío. Ahí le paso al Jonathan. Conste que le di la oportunidad.
No, pues sí, jefe, pero pues no sea mala onda, ¿no? ¿Entonces qué? ¿Los 24 o no? ¿Tiene o no tiene? No, pues yo sí, yo la misma no tengo. Bueno, ¿dónde paso al Jonathan? A ver, Jonathan. Sicho, sí. Gusto hacer negocio contigo. ¡Vámonos, vámonos! Bueno. ¿Qué pasó, güey? Ya le hablé a mi tío, güey. ¿Y luego? No, que no tiene, güey, que tiene 500 pesos, güey. No, cayó. ¿Y ahora qué hago, güey? Sí, güey, ya se van, güey. No, si mi carro, güey. Hubiera echado la mano. Que no tengo, güey. ¿Y para qué les daban las llaves? Pues me las dan pide y pide, güey. No, ¿qué tal si se suben acá y está mi esposa y está mi chavo? Dale, güey. No manches. No seas mal pedo, güey. Diles que se aguante, güey. No mames, güey. Es que eso me hubiera dicho desde cuándo, para ver cómo le hubiéramos hecho, güey. No, y luego, ¿qué crees, güey? ¿Qué? No, ahorita lo que me acaba de decir el este. ¿Qué? Que cómo se oye el Panda Show, güey. ¡A este toda es una broma, máquina! Tocayo, estás en las bromitas del Panda Show, ¿no es cierto, mi rey? Antonio, se te hicieron los calzones de yoyo, ¿verdad? ¿Qué tranza, mi valor? A ver, espérame. ¿Qué? Oye, que ya vendieron los asientos. Oye, Marco Antonio, ¿cómo que tu taxi está sin seguro, papá? ¿Qué pasó? Sí, pues este no me ha visitado bien, el pedo. Oye, no que acá muy influyentito y que las no sabía ni qué decir, hijo. O sea, yo nada más escuché cómo de repente de fondo se escuchaba. Jonathan, dile por qué le hiciste la broma a tu patrón, adelante. ¿Qué anda, chino? Pasas de al chile, güey. Esa, que ya desde cuando la tenía planeada, pero pues no se daba la oportunidad, güey. No manches, güey. Marco, ¿ya estás llorando, tocayo? No, ¿qué pasó? Dije, pero no. No. Tiene los aquellos en la garganta. Oye, tocayo, neta del planeta, dime, ¿cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó? No, ninguna, toda la tengo fría, ¿cuál es? Me sudó. No manches, tía. A ver, espérame, ¿qué? No, ya hasta vendieron la maquinita, hijo. No, ya. Tú la pasaste, creo que medio mal, pero la neta, yo me divertí mucho en esta broma. Pero bueno, Jonathan y Marco Antonio, díganme cómo se oye el Panda Show. A toda máquina, pandita. De Betongos y de Betongas, estoy de vuelta con ustedes en este fin de semana. Las bromitas del Panda Show están por Claro Música en este programa 2009. Te recuerdo que en un cachito no te pierdas lo mejor de la semana, los podcasts oficiales. Estamos en todas las plataformas. Entra a mi portal elpandasambrano.com. Ahí encuentras toda la información. Y en este fin de semana tengo a Gerardo. Hola, ¿cómo estás, Jerry? ¿Qué onda, Panda? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué haces, mi querido Jerry? Pues mira, aquí en este momento, estamos aquí preparando lo de la broma, un poco nerviosón, pero pues vamos a lanzarla, ¿no? Ándale, ¿y por qué estás nervioso, Gerardo? Pues, ¿para quién es la bromita? Para mi novia, pero pues al final ahorita pues tiene, exactamente mañana vamos a tener una semana que regresamos. ¡Ay, canijo! ¿Y cuánto tiempo llevaban de novios y por qué terminaron, si se puede saber? Pues bueno, lo que pasa es que terminamos porque decía que la tenía muy grandota. Yo creo, pero la joroba, papá, o algo, porque... Oye, ¿cuánto tiempo llevaban de relación antes de tomar el espacio, el break? 5 años, panita. Ah, no, o sea que ya es un noviazgo ya longevo, ¿no? De atrás tiempo. ¿Me prestas atención, por favor? Oye, carnalito, ¿y cómo se llama tu prometida? Ceret. ¿Y hay planes de casarse o no es para tanto? Es correcto, de hecho, al finalizar la broma quiero proponer casarme con ella. ¡Ay, no manches, neta! Sí, tú vas a ser el padrino, pero no... ¿Le vas a proponer matrimonio en el Panda Show? No, yo no quiero ser testigo de ese suicidio.
Oye, okay. Y dime, ¿qué bromita para tu prometida, para Ceret? Ok, mira, la broma va a ser la siguiente. Lo que pasa es que, bueno, estuve enfermo por ahí. Entonces, pues al momento de estar enfermo, me alejé de ella 5 meses. Quería verla y cositas así. Entonces, pues ella estuvo ahí atrasito, pues qué onda, vamos a vernos, esto, lo otro. Pero pues la verdad es que también me sirvió Pandita pues para entrar a esta etapa, porque pues sí, ya son 5 años y pues ya merezco, ¿no? Ya tener pues algo formal con ella, algo bien y no irme de curso, pero pues la verdad es que sí estoy muy enamorado de ella. Ay, mira el tortolito. Oye, ¿de qué te enfermaste para no verla? Pues estuve ahí por un problema gastrointestinal y y pues estaba en que era apendicitis y no, entonces pues me operaban y no me operaban. No te digo que te la pasas Ok, entonces te sirvió para poner tierra de por medio, relajarte, digo, obviamente recuperarte. Y terminaron hace una semana, pero volvieron a regresar. Terminamos, estuvimos 5 meses, se puede decir, estábamos así hablándonos y todo, nos vimos y pues pasado lo que tenía que pasar. Entonces, de eso se va a tratar la broma, que le voy a decir que, bueno, yo soy papá soltero, tengo 2 peques. Ajá. Entonces, le voy a decir que, pues en esos 5 meses que no estuvimos, pues sucedió una situación entre ella y yo, pues que nos vimos y pues el cuerpo es cuerpo y pues se me antojó y pues que, pues ya. Entonces ahorita le voy a decir que tengo VHS. ¡No manches! ¡La broma del VHS! ¡Oh, Dios! ¡Wow! Bueno, ¿me permites proponerte algo? A ver, dime, Pandita. Digo, porque creo que la historia lo da. Yo te sugiero, tú dices. ¿Por qué no la historia la encaminas que efectivamente en el tiempo que no la viste? Ajá. Ok, tuviste que ver, te enredaste, te acostaste, hiciste el shubidubi con X mujer. Si se puede un hombre innombrable, estaría de pelos, ¿ok? Perfecto. En ese tiempo, ahí tuviste que ver, es más, con una o con dos o con quien quieras. Okay. Ok. Pero resulta que acabas de recibir una llamada, ¿ok? Estás muy preocupado porque esta mujer de nombre X te acaba de decir que tiene VHS. Obviamente, por tal caso, estás muy preocupado porque necesitas ver si tú tienes VHS, Blu-ray, Beta o lo que sea. Y le quieres platicar, le tienes que compartir ella porque los dos se tienen que checar. Es que imagínate, eso está interesante en su reacción. Primero porque le vas a prácticamente por la situación revelarle una infidelidad. Y segundo, es muy posible que ella también o ustedes tengan pues el Betacam o el VHS. Lo que pasa es que fíjate que de hecho pues ella ahorita está teniendo problemillas ahí hormonales. Uh-huh. Entonces se va a acompañar muy bien con esto que tú me estás proponiendo, pero yo le quiero decir que en este momento estoy con mi médico de cabecera, el cual se llama David. Okay. Y quiero que tú entres como David. Órale, va, pues le entramos, perfecto. David, más o menos, ¿qué de qué edad el doctor? 35 años, pero tiene igual tu voz más o menos así, pedorrona. Ay, mira. Te saco las bromas por todos lados. Oye, Pandita, antes de que empecemos la broma, tengo una duda. Necesito que me la... ¿Adentro? ¿Adentro o afuera? Afuera. Si yo voy ahorita a X supermercado, voy a comprar leche, ¿me sacan? De Zacarías es bueno, ¿eh? Porque te sacan, pero a pedazos, compadre. Oye, te encanta el albur, ¿verdad, Gerardo? Leve la nieve. Chale, compadre. Ok, bueno, entonces ahorita estás con David. Esa va a ser la tónica. Yo te sigo la corriente de todo lo que esté pasando, ¿de acuerdo? Perfecto, vámonos pues. Pues vámonos, señores, le pegamos en directo desde el Panda Cool Center. Esto se pone buenísimo. Las bromas están en el Panda Show. Bromas. Saludos, Pandita, desde Tampico, Tamaulipas. Están muy buenas tus bromas. Saludos a Reina Sánchez y a Osiel Hernández y a los Simpson también. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Excelente. Ya está. El teléfono del consultorio, ¿Bueno? Hola, mi amor.
Hola, mamá, ¿por qué marcas ese teléfono? Ah, pues lo que pasa es que me tuve que salir un poquito de la casa porque, pues es que yo ya te había dicho que quería platicar contigo. Ajá. Necesito que me pongas mucha atención, porfa. ¿Qué amor? Pues mira, la verdad es que sí está un poco complicado, difícil decirte esta situación. Pero, pues, tú y yo en estos 5 años de relación, pues siempre nos hemos dicho todas nuestras verdades. Hemos hablado acerca de todo y pues bueno, yo sé que pues tú me vas a comprender. De hecho, pues en este momento, pues yo me encuentro con el doctor David. Pues bueno, tú sabes que estuve enfermo, posteriormente pues me han hecho varios análisis y pues apenas me hicieron un análisis, pues sabes que se tardan en entregar esto. La verdad estoy muy nervioso, estoy está temblando, pero pues no sé si, pues a lo mejor si el doctor te pudiera explicar un poquito mejor lo que te voy a decir, porque pues al final yo sé que lo vas a ir al médico y pues igual y ahí vote. ¿Qué pasó, amor? Es que ya dime, porfa, no me hagas como el choro, porfa. Por favor, dime, me estás preocupando. Pues es que lo que pasa es que me hicieron un examen y tengo VHS. ¿Qué? Que tengo VHS. Mira, mejor te voy a pasar al doctor, ¿vale? Doctor, por favor, puede hablar con... Seret, buenas noches. Habla David, ¿cómo estás? Bien, dígame, buenas noches. Buenas noches. Oye, pues fíjate que me trajo los resultados del análisis que le pedí a Gerardo. ¿Me podrías explicar? Perdón, alguien sería que es VHS, es que me preocupa, o sea, no sé, no entiendo, perdón. Sí, claro, es de preocuparse, Seret, y bueno, denotas realmente que hay una ignorancia bastante grande de tu parte y bueno, también ignorancia por parte de Gerardo, porque como bien te lo citó en meses anteriores, tuvo que ver con otras mujeres que, bueno, es un asunto que tienen que detallar ustedes, ¿no? A ver, ¿me lo podré comunicar, por favor? A ver, te lo comunico, permíteme. Quiere hablar contigo, sí, está sorprendida. Bueno. Júrame por la vida de tus hijos que me estás diciendo la verdad. A ver, Seret, no te puedo estar haciendo una... A ver. Yo desde el principio te dije que necesitabas que tomaras las cosas tranquilas. Oye, ¿qué? O sea, no. A ver, ¿y con quién has... Gracias, mi Dios. ¿Pero por qué es eso? O sea, ¿por qué? ¿Con quién estuviste? Pues estuve con 2 chicas, ¿vale? ¿Gerardo, es en serio lo que me estás diciendo? Sí, pero pues al final sí me Gerardo, pide. Es neta. Gerardo, dile por favor que se tranquilice, hay que ver sus ¿Mane? Síntomas, que vaya a médico. Si no quiere venir conmigo, dile por favor que vaya a su médico, al médico de confianza y tiene que ¿Gerardo? Checarse. Bueno, pues te está hablando el doctor David. No me entra, a ver Gerardo, te estoy hablando, ¿es neta que estuviste con alguien más? Mi mamá está en la casa. ¿Sale? Me va a ver mal. Dime si es la verdad o no. A ver, pues es que no... No, es que a mí no me estoy para estupideces. A mí dime si es la verdad o no. Yo sé que no, pero o sea, al final yo solo te estoy diciendo que necesito que me apoyes, que me ayudes. No te voy a apoyar en nada. Si te gusta meter con alguien más, no te quiero volver a ver en mi puta vida. Seret, por favor, habla David. Tranquilízate, por favor. A ver, necesito, por favor... Que te tranquilices. Gerardo, le voy a decir a mi mamá si no me dices la verdad. Gerardo, invítala a que vaya con su doctor y que se cheque. Yo creo que si está ahorita en un estado de shock, podemos entenderlo, pero si no Gerardo, se presta al diálogo. Gerardo, le voy a hablar a Chela en este momento y a Paola si no me dices la neta. ¿Sale? Pero, y si les voy a marcar, no me importa. Les voy a marcar. Ok, puedes marcar, pero a ver, tranquila. Solo eres un maldito, ojalá te mueras. ¿Cómo te fuiste a meter con alguien más? Ver, o sea, ¿cómo te fuiste a meter con alguien más? ¡Mocos, güey! Perdón, pues es que desgraciadamente... ¿Es neta, Gerardo? ¿Te acuerdas de la vez que... Te voy a decir algo, te voy a decir algo, me lo estás haciendo pasar bien mal. Porque yo en este momento ya le voy a decir a mi mamá y le voy a marcar a Chile y le voy a marcar a Paola. Es que te estoy diciendo la verdad, pero en este momento estoy muy mal. O sea, por eso yo te había pasado al doctor para que te explique. No, o sea, no importa, te vas a morir. ¿Cómo te viviste con alguien más, imbécil? Está bien, sí me puedes hacer todo lo que tú quieras, solamente te quiero pedir una sola cosa. ¡Dime rápido, imbécil! ¿Cómo soy el Panda Show? Que esto es una broma. ¡A toda madre!
¡Fue broma! ¡Dime rápido, imbécil! ¡Gerardo, que te vayas a chingar tu madre, güey! Oye, ¿quién es Chelo y quién es Paola, eh? ¿Quién es? Porque dice, le voy a hablar a Chelo, le voy a hablar a Paola. ¿Quién es, Seret? ¿Quién es? ¿Estás ahí? Tu puta madre, Gerardo. ¡Ay, cabrón! Bueno, creo que alcancé a escuchar, dijo, tu puta madre, Gerardo. O sea, yo pensé que era para mí, pero al final no. Sí se escuchó Gerardo. ¿Dónde hay que marcarle? Oye, a ver, espérame, Gerardo. A ver, espérame, me dijiste que le ibas a proponer matrimonio. Es neta, o sea, está bien crazy tu novia, güey. Sí, pues, a ver, panda, pues cómo no, imagínate a mí me hablara en eso, pues no manches. No, aparte su, olvídate de eso, o sea, se lo entiendo, pero aparte su actitud, sus moditos, o sea, la forma de hablarte, de mentarte la madre, de decirte, chale, no, me cae, te digo una cosa, esta broma es una señal divina, güey, te lo juro. Neta, oye, ¿quién es Chelo y quién es Paola? Pues bueno, lo que pasa es que pues es una madrina mía que pues obviamente conoce a Seret y Paola, ok, pues, es un familiar tuyo. Oye, pero aparte bien, bien macuarra, o sea, lo típico que hacen todas las macuarras. Júramelo por tus hijos, júramelo por tus hijos. O sea, no manches. Como si eso cambiara una situación, o sea. Y nada más porque no te animaste, te viste bien puñal, ¿verdad, güey? Pero bueno, si fuera mi vieja, güey, y me hablara así, yo la neta también me sentaría. A ver, ¿le estamos marcando? A ver, no creo que vaya a contestar. ¿Sabes hacer llamada de tres? Sí. Espérate, todavía no. Estoy marcando. Entras tú tranquilito de... Mi amor, te hice una bromita, así como perrito. A ver si no ya la... ¿Dónde vos? Tu llamada. Espérate, le marco una vez más. Aguanta. Ay, Gerardo. De verdad, es una señal divina. Yo sé lo que te estoy diciendo. ¿Buzón de voz? Tu llamada está haciendo... Chale, ¿con quién vive? ¿Con quién crees que esté? No, pues no sé, pues no, bueno, en su casa, pero lo que pasa es que tu mamá, pues no sé si está ahí. Yo la verdad no tengo el número de su mamá porque hasta no lo cambió. Oye, ¿y su mamá da motivos o no? ¿Tu llamada está haciendo tranquilo? ¿Su mamá da motivos o no? ¿Cómo que da motivos? El que quiera alburear y sale albureado. No, pues es que ya me conoció de WhatsApp, no manches. A ver, te lo voy a explicar. ¿Su mamá da motivos o no? Ya lo apagó, güey. O sea, ya lo apagó. A ver, tenemos que buscar a alguien alternativo. Papá, mamá, hermano, tía. ¿Con quién vive? Con su mamá. Pero te voy a repetir que no tiene ahí bomba de cómo marcarle. Soquito, loco. No sé. ¿Y teléfono en casa no tiene? No. Júramelo. No, sí, júramelo por tus hijos, júramelo. Júramelo. Oye. Ese programa ya terminó en tragedia. Sí, güey, la petición de matrimonio, ¿qué pex? No, pues ya se fue a la goma. Oye, ya te bloqueó y creo que ya lo apagó, ¿eh? No manches. ¿Qué vamos a hacer? No, pues yo quería hacer el amor, pero ni pedo. Pues sí, pero te vas a quedar con las ganas. Pero estuvo chida la broma, no puedes. No, apagadísimo. Que por una parte me da gusto porque así no te suicidas en el Panda Show pidiéndole matrimonio. Que yo desde el principio te dije, no, piénsalo bien. Vuelvo y repito, justicia divina. Ya apagó el teléfono, ya te bloqueó a ti, no tienes el teléfono alternativo, así que ya caminamos. ¿Y ahora cómo le vas a hacer para contentarla? No, pues no sé, no sé si mientras quieres vete a otra broma y aguántame para pues, a ver si yo la puedo rescatar y pues ahorita regresamos y ya hablamos y ya la calmo. Órale, ya está. Oye, ¿y estás lejos de donde vive ella?
Pues sí, algo retiraron. Oye, ¿y por qué no te vas? No, pues sí, pues ya de último voy a tener que hasta llevar la mariachi. Por eso vete, pero... Tu no, y hablando neta, ¿vive lejos de donde tú vives? Pues leve, como a unos 15 minutos. Bueno, pues yo que tú me lanzaba para allá. O bueno, me voy otra bromita, ¿ok? Y ahorita regresamos y ya me dices si realmente te contestó o no, si ya te lanzaste, etcétera, ¿ok? Gerardo, dime cómo se oye el Panda Show. A toda máquina. Y nos vamos con más diversión, fin de semana de bromas, fin de semana del Panda Show en este 17 de noviembre. Y nos vamos con Antonio, con mi tocayo. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Qué estás haciendo? Nada, aquí trabajando en la trabajación todavía. ¿Y en qué trabajas? En el transporte público. ¿Y qué, estás agüitado o qué? No, sino que con un poco de sueño, pues ya cansado. Ah, ¿y llevas pasaje? No, estoy aquí esperando viaje. Ah, ¿no? Pues sí, fíjate que no te escuchas cansado, compadre. Te escuchas bien madrado, güey, pero cabrón. Neta. Antonio, ¿estás ahí? No, estoy... Bueno, pues a ver si puedo ayudarte a reanimar tu broma. ¿Bromita para quién, Antonio? Para Sandra, mi esposa. ¿Y cómo se llama tu esposa? Sandra. Sandra, ¿cuánto tiempo con ella? 6 años. 6 años, wow. ¿Y felices o más o menos? No, sí, felices. Bueno, no, ¿y qué bromita? Un poquito tóxica, pero pues sí. Ah, neta, qué raro escuchar eso, qué raro. ¿Y qué bromation para Sandrita, tu muñeca? Pues nada, Sandrita, sino que siempre me cuestiona y me está diciendo que sea. ¿Por qué las llamadas en la madrugada, a la noche? Luego se queda sin servicio y me hablan los checadores, los coordinadores y me dice que no, siempre duda. Tú recibes llamadas nocturnas normales de chamba. ¿Y sí, ella te reclama? Ah, ella piensa que es mi ex. Como tuve apenas una plática con ella y ella me vio, ¿sabes? Me dice que anda diciendo, güey, que no sé qué. Ahí me anda cuestionando. Ándale, o sea que tu ex es un hombre innombrable en la relación. Exacto, Claudia. Okay. No, no puedes tocarme el tema. Oye, ¿y Claudia fue tu novia, tu concubina, tu esposa? ¿Qué fue de ti? Mi novia. Ok, ¿cuánto tiempo duró esa relación? 3 años. Ah, pues un buen ratito. ¿Hubo hijos, algo con Claudia? No, nada. Ok, ¿y con Sandra hay familia o no? Sandra sí, con un bebé, bendito Dios. Ay, qué bonito. ¿Y qué edad tiene tu chiquistriquis? 1 año. Órale, qué padre. Oye, entonces, ¿le iré a llamar a Sandra y decirle qué, Antonio? Quiero hacerle un número disparado. ¿Número disparado? Te escucho y mira, me das temor, compadre. Porque para la llamada del número disparado se necesita estar despierto y tú estás bien jetón y bien baboso. Lo que una vez le hice, porque una vez y nunca lo voy a volver a hacer. Ah, o sea que ya... Para que le quiten esos celos. ¿Ya le pusiste los cachos alguna vez? Una vez, Juanita. ¡Wow! Oye, ¿y hace cuánto tiempo que hoy no tienen contacto tu esposa y tú? Exactamente, pues fue todo lo que el resto del día hoy, todo el día. Ok, bueno, mira, la llamada en el número disparado, como tú ya has de haber escuchado, tenemos dos opciones. La primera es la más común, es que le llames primero a Sandra para decirle, pues que te salió más chamba, que vas a llegar más tarde, justificarle, obviamente... la tardanza que vas a tener, porque te vas a ir de canijo. Y la segunda llamada es donde te equivocas de nombre y pues le llamas a Claudia. Y la otra opción es donde la hagamos directo, sin la primera llamada, sin el previo, donde directamente te confundas y vas con Claudia. ¿Cuál prefieres de las dos opciones? La primera, Juanita. Bueno, muy bien, entonces vámonos primero a la justificación y de que vas a llegar tarde y cómo está la niña y todo el asunto, ¿ok? Voy a marcar de un teléfono público, también le dices que ya no tienes pila porque te va a preguntar de dónde le hablas. Si es tóxica, te va a preguntar de dónde me estás llamando, ¿estamos de acuerdo? Entonces ahí inventa que uno de tus compañeros, alguien te prestó la línea. Alguien te prestó la línea porque tu teléfono apenas está cargando, ¿vale? Sí, vale. Listo, pues vamos a pegarle. El tocayo podrá con su broma. Vamos a enterarnos porque las bromas están en tu show. Bromas. Buenas noches, pandita. Quiero mandar saludos para mi familia en Puebla y para mi familia aquí en Tenosique, Tabasco. Te escuchamos todos los días. Bonito programa. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Excelente. El WhatsApp para saludos es 55 760 726 32. Bueno.
Bueno, ¿qué pasó, mi amor? Buenas noches. ¿Quién habla? Toño. ¿Y ese número de quién es? Ah, de aquí, de Carlitos. Lo que pasa es que ya me quedé sin fila. Ah, ¿y cómo te entró la llamada? ¿Te marqué? Pues porque el teléfono te tengo que prender, pero a veces prende y a veces no. ¿Y luego? No, nada más para avisarte que me salió un especial, un viajecito. Voy a llegar un poquito tarde o puede ser que no llegue. ¿Hasta dónde? Aquí, por Acolman. Unos peregrinos que andan aquí buscando transporte. Y voy por Acolman. Ajá. ¿Y luego? Sí, puede ser. Era para avisarte que puede ser que no llegue. Ya nos veríamos mañana temprano. ¿Y entonces no vas a traer el teléfono o qué? No, porque es que se me descargó. ¿Se te rompió qué? Se me descargó. Ya. ¿Y entonces? Ya, te marco espérame, me están marcando los del viaje, espérame tantito. Se me descargó, mi mamá, vamos a ir a Colman, intentamos hacer un majecito. Intentamos unas peregrinos. ¿Y por qué le dijiste ahorita te marco? ¿Por qué? Que me puse un poco nervioso, pandita. No, estás nervioso, estás bien, tarima pendejuaro. ¡Carajo! A ver, esta llamada solamente era, compadre, para decirle lo que estabas iniciando, de que te salió un viejecito. Bueno, no, más bien era. Me salió un viejito, me tenía colma, no me llanta, ni voy a mañana, no. Y decirle, bueno, al rato te llamo, al rato te informo, y ya, tan. Pero ahorita la dejaste como... pues no sé, con dudas. Y pues, mi pregunta es, Antonio, ¿crees de verdad poder con la llamada del número disparado? Oh, pues yo se intentaré, pandita, yo se intentaré. Pues inténtale bien, compadre, porque recuerda que esto tiene que ser bien chispa. Al momento que diga bueno, tienes que decir lo más que puedas sin abusar. El nombre de Claudia, decirle, Claudia, mi amor, ya le hablé a aquella y ya le dije que me salió un viajecito con los peregrinos que voy a llegar tarde. Ya no están en pasar por ti para aventarnos el brinquito, ya saben que te engaño mucho, te cambia. Ella va a llegar el momento que te va a decir, espérate, bueno, ¿con quién hablas? Soy Sandra, perro infeliz, no soy Claudia. Y tú tienes que decir, ah, ¿quién habla? Y te va a decir Sandra. Y tú, ay, qué. Ay, ay, creo que me equivoqué. Ay, la alarma. Ay, la madre de. Ay, no sé qué pasó. Y que ya ves que el teléfono está mal. Y no sé qué pasó. Y ya al final le dices: ay, no te azotes, man. Ay, no te azotes. Ay, Antonio, yo creo que vamos a sufrir con esta broma. Pero tenemos que pegarle, las bromitas están en este Casto Show. Bromas. ¿Qué onda, mi Panda Show? Saludos de acá de García, Nuevo León, mi Panda Show. Excelentes bromas. Sigan haciendo que ahí de repente le avienta una y para alguien que amo. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Excelente. Ay, no te azoten, mana. Vas. Aguante, Claudia. Claudia, mamá, mi vida, yo voy para allá, ya la blanca, ya, 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 ya. Bueno, Claudia. Tu culo. Ay. Bueno, Claudia. ¿Qué pasó? Ya voy para allá. Ya la marqué aquí, ya le dije que no voy a llegar. ¿Qué pasó? ¿Y me escuchas? Tu culo. Claudia, ¿me escuchas? Que sí te escucho, chingada. ¿Por qué me dices así, mi amor? Tu culo. ¿Quién habla? Bueno, ¿quién habla? Tu Sandra, mencionemos que quién. Claudia, ya voy para allá, ya estoy llegando, mi amor. Tu culo, tu Claudia. ¿Quién habla? Bueno, ¿quién habla? ¿Cuál es este pendejo, Toño? Bueno, ¿Sandra? Bueno, mi amor. No sé quién es tu amor, baboso. Es que es el teléfono, mi amor. Bueno. Tu culo, ¿qué? No sé qué pasó, te lo juro, mi amor. Toño, pareces tonto. Es que estaba haciendo las prefas. ¿Qué pasó? Claudia, ¿no? Bueno, Claudia. Bueno. Ya, Toño, ¿por qué? Estoy haciendo pruebas, mi amor. Bueno. ¿Pruebas de qué? Claudia, mi amor. Ya, estúpido. ¿Qué pasó, mi amor? Oye, ya me cansaron del viaje. Estás como... Claudia. Perdóname, mi amor. Ya, chico, tu culo.
Y luego... Ya que soy un te dije, Claudia. Sí, eres un estúpido. ¿Por qué me dices así si mi teléfono estaba fallando? No, tu culo, pues... Si tú sabes que yo te quiero, te amo. Ajá. Has de querer que no, has de querer no ver al bueno, ¿verdad? Mira, mi amor, te voy a decir la verdad. ¿Qué quieres, Toño? Es que, pues, no te había dicho y, pues, me ha estado marcando. No sé cómo contactó, cómo localizó mi número y me ha estado marcando esta Claudia. Claro. Pero, pues, le iba a marcar para decirle que ya me deje en paz. Sí, tú decías, ¿no? No, pero por eso te estoy explicando. Por eso mi teléfono estaba fallando, por eso estaba marcando. ¿Y quién le dio tu número? Ay. ¿O tú se lo diste? Yo solo quiero decirte que quiero seguir siendo feliz contigo, mi amor. Oye, hasta que llega a la casa te voy a enviar mi teléfono y te voy a decir una pregunta. ¿Cómo se escucha el Panda Show? ¡Ay, no te azotes, maná! ¡A toda máquina! ¡Fue broma! ¡Hola, Sandrita! ¡Estás en las bromas del Panda Show! ¡Te dije que eras tóxica, pandita! Oye, Sandrita. Oye, ¿cómo le dijiste? ¡Ching tu culo! Se lo gana, pulso. Oye, ¿pero por qué no más fácil, ching tu madre? ¿Por qué ching tu culo? O sea. Ah, porque nunca le he dicho así. ¿Nunca le habías dicho ching tu culo? Ah, no, sí, eso sí, pero me ching tu madre, ¿no? Ah, nunca porque se lo has dicho. Diciendo. Nunca se lo has dicho. Como que siempre hay una primera vez, ¿no? Sí. A ver, ¿por qué no se lo dices? Tu madre, Toño. A ver, espérame. Sandra, hay que aclarar una cosa. Yo también soy Antonio. O sea, ¿para cuál de los dos fue? ¿Para él o para mí? ¿Para el pandito o para los dos? ¡No! ¡Ah, órale! ¡Órale! Bueno, por lo menos nos toca de menos. Oye, Sandrita, ¿te puedo hacer una pregunta de cuates? Sí. ¿Qué se siente tener... Híjole, un marido o un concubino o el papá de tu preciosa hija que sea tan tarima pendécuaro? Ay, no. Sandrita, ¿qué le viste a Antonio? O sea, ¿de verdad es de los típicos tipos que llegó tarde a la repartición de cerebros? O sea... Idiota es poco, neta, idiota es poco. Es más, si le decimos pendejo es un halago, cabrón. Claudia, Claudia, mi amor. Ay, no te azotes, mana. ¿Qué es lo que te conquistó de este hombre, Sandra? Ay, no te azotes, mana. A ver, por favor, dime qué. No me digas muchas, solamente dime tres. Tu forma de ser. Ah, ok. ¿Qué más? ¿Lo segundo? Ya ni sé qué más les dije, ¿eh? Pues no, que eran muchas, nada más me has podido decir una. Sí, me cayó de extraño y hasta el número y pues... Yo ya me dije, oye, es que voy a salir. Que ¿cómo? No te entiendo. Oye... Y no me vayas a decir también que como cualidad su hermosa voz. Porque aquí. Sandra, mi amor, de muy alto ni de unos peregrinos. Sandra. Ay, su teléfono está del carajo. Pero bueno, ahí todo fue una bromita. Sandra, por favor, familia, díganme cómo se oye el Panda Show. A toda máquina. Chiquirrinquillos, chiquirrinquillas, estoy de regreso contigo en las bromitas del Panda Show. Comunícate a tu bromita de todo México al 807-26-3482. 800 panditas, si me acompañas en los Estados Unidos a través de Claro Radio 995-223-9850. Es la multilínea y nos vamos con más bromitas. Y tengo a Susana. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, mija? Muy bien, pandita. ¿Y tú? A toda máquina. ¿Y tú dónde andas, Susana? Aquí, miren, en Zamora, Michoacán, cenando. ¿Tú gustas? ¡Ah, caray, qué rico! ¿Y qué estás cenando? Estoy cenando un alambrito con platanito macho, como te gusta. Y ¡ay! Oye, ¿y sentadito o paradita? Pues sentadita, para no cansarme. Como debe de ser, como debe de ser. Oye, ¿y eres ahí de Zamora o de dónde eres, Susi? No, yo vivo en la ciudad de Pachuca. ¿Y qué haces en Zamora? ¿Qué se te perdió?
Pues trabajando, pandita, ya sabes. ¿Y a qué te dedicas? Yo trabajo como chofer ejecutivo. ¡Ándale! ¡Ay, se escuchó acá bien chirondongo, eh! Ya sabes, de la high nada más. Oye, ¿y qué? ¿Y ahorita tuviste un viaje a Michoacán? Sí, salí por la mañana. Ok. Y aquí me tocó quedarme. Ah, o sea que pernoctas en Zamora. Así y, es. ¿Y mañana regresas a Pachuca, a la base, de donde eres? Así es. Órale, qué buena onda. ¿Y cuántas personas has transportado el día de hoy? Tres personas. Tres qué chicas. Buena onda. Oye, y ya las chicas ya las dejaste en su lugar y tú ahorita estás solita cenando. Así es, pandita. Y dijiste, voy a hacer una broma. ¿Para quién va la broma, mija? Para el jefe, pandita. Ah, bueno, lo dejaste muy explícito. ¿Y por qué dices que es un ojete si te da de comer? No, me da de comer el trabajo que hago con él, más no bueno, él. Pero ¿quién te da el trabajo? Pues él, pandita. El ojete, pues sí. Pero eso no le quita el ojete. Pandita. ¿Y cómo se llama el ojáis? Se llama Sergio. Oye, ¿y si es A veces. Bueno, ¿y de qué se trata la bromita? Te escucho. Mira, el último contacto que tuve con él fue a las 4 de la tarde. Ajá. De ahí no he tenido contacto, no le mandé ubicación de cuando recogí a las chicas, ni cuando las dejé, nada, no le he escrito absolutamente nada. Y se trata de que al mediodía las había dejado en una empresa y de ahí me fui a cargar gasolina. Pero como me puse a echarme unas cervezas, en vez de echarle gasolina le eché diésel al carro. ¡No manches! Y así es, pandita. Con la excusa de que como en la mañana traía una camioneta que usa diésel, pues me equivoqué porque ya estaba yo bien enfiestada. Soquito, ¿y tú tomas? En mis descansos nada más. Nada más. Ok, entonces, a ver, la idea es llamarle a tu patrón, bueno, al ojete que te da la chamba, y le quieres decir que tienes un problema porque el automóvil, ¿es auto o camioneta? Es un auto. Ok, le vas a decir que no está funcionando. Así es. Ok, ¿y después? Pues prácticamente, pues una que me ayude a resolver para mañana regresar a estas personas, porque ahorita resolví... regresándolas en un taxi a su hotel, pero pues mañana no sé qué voy a hacer porque no tengo dinero. Y pues de paso a ver si me manda más dinerita para seguir pisteando, ¿no? ¿Cómo ves? Ok, bueno, ¿qué te parece que armemos esto? O sea, no has tenido contacto con él, entonces le vas a decir que tienes un problema. Le narras todo el pasaje que tú quieras, pero ahorita estás con un mecánico, ¿ok? Ok. Conseguiste ahí, hablaste por teléfono, llegó ahí una camioneta mecánica y le dice, oye, ¿sabes qué? Pues es que no funciona el carro. Tú no le vayas a decir de entrada lo del diésel, tú no se lo vayas a decir. Sino de tal forma que le pases al mecánico y yo ya le echo el rollo de que ya revisamos y que el problema es que el catalizador está dañado porque se le trae diésel en lugar de gasolina. Entonces tenemos que bajar el tanque de gasolina, cambiar el catalizador, buscarlo en la agencia y este carro quedará pues en 2 días aproximadamente. Después de mi explicación, que yo ya diga qué es lo que pasa con el vehículo, pues ya entras tú, obviamente, ya. Ahí diciendo que pues no te diste cuenta, justificas lo de la camioneta que traías, que pues tuviste un error, y pues que no sabes cómo resolver lo de mañana, porque pues qué van a hacer ahí con las tres personas que tienen que mover, ¿no? Así es, Anita. Pero entonces no le digo que las dejé en su hotel yo y todo. ¿O sí, sí, no? yo creo que eso sí, entras okay, narrando sí. Toda la situación, después te vas con lo que el carro está tirado. Y estás okay. Con el mecánico. Le pasas perfecto. Al mecánico, yo hago lo que tengo que hacer y después te regreso a ti para que te metan, pues obviamente, la cagotiza. Ah. Y bueno, pues después ahí a ver cómo nos toca y cómo improvisamos. ¿Te late? Me late, pandita. Ok, entonces, a ver, ubicación. ¿Estamos en la mera ciudad de Zamora? Así es. Ok, ¿en la calle de qué te parece López Mateos? ¿Va? Ok. ¿O dónde? ¿Te gusta? Digo, López Mateos hay en todas las ciudades. Digo, vale, madre. Sí, no importa. Creo no yo, importa. Pues sí. ¿Cómo vas sí, a ver? Claro. Listo, pues vamos a pegarle, señores, en directo desde el Panda Cool Center. La diversión está en el Panda Show. Bromas. Hola, soy Alan Menítez. Quiero mandar un saludo desde Tlalnepantla, Estado de México, hasta el Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Excelente. Sale, mija. Gracias, Sam.
Ya no tienes pila y te prestaron un teléfono. Los de la grúa. Busca a Oshito en Instagram como Panda Zambrano 25. Bueno. Sergio. Oye, güey. No, está un super pedote ahorita aquí, güey. Con el carro. Pues no arrancó, güey. No arranca, güey. Y ahorita no arranca, güey. Iba a salir al final y no arranca. Ya le habló un mecánico ahorita y pues estoy aquí, lo está chocando y todo el rollo, pero pues no sé qué hacer. ¿Por qué? Pues no sé, güey, pues por eso estoy llamando. Digo, si supiera, pues estuviera diciendo por qué, ¿no, cabrón? ¿Pero qué hace? ¿No hace nada o qué? Pues no jala, no jala. Y aquí está el mecánico, ya lo está checando todo, pero pues no, todavía no me dice bien qué onda. A ver. No sé qué. ¿Qué, tú le picas el botón con la llave? Sí, le estoy apretando y no prende nada. No da marcha, okay. Nada. A ver. Esa llave, ponla justo enfrente del círculo, del encendido. Señora, ya revisamos. Ocupo decirle, el problema que hay es que trae diésel, ¿no? Le puso diésel. Ya está aquí el mecánico. Si quieres te lo paso para que te explique, porque ya intenté todo y nada, el mecánico, yo le hablé a un mecánico para que pues checara, porque mande. Pon la llave frente al botón del encendido y enciéndelo. Ya lo puse, Sergio, ya hice todo lo que yo pude hacer en mis manos, por eso le hablé a un mecánico y por eso te estoy hablando, si no te hubiera molestado, Carmen, tú sabes que no te molesto. Ajá. Pues si quieres te paso al mecánico para que él te explique bien qué onda. Ajá, a ver, pásame. A ver, te lo comunico. Sí, claro. Hey, ¿me ayuda, mecánico? Para que le explique a mi jefe, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Habla el señor Acosta, de Servicios Mecánicos Acosta, aquí en Zamora, en Michoacán. Ajá. A sus órdenes. Claro, dígame. Mire, lo que pasa es que ya le hicimos la inspección, ¿verdad? Este modelo 2020. El problema que tiene es que no le puso gasolina, le puso diésel. Y pues no arranca, solamente da marcha. Entonces el catalizador pues ya está dañado, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es bajar el tanque de gasolina, lavarlo, buscar un catalizador y pues volverlo a armar. Pero para eso tenemos que llevarlo a nuestro taller. Entonces no se dio cuenta aquí la señorita, ¿verdad? Y bueno, pues le puso diésel, la verdad es que yo no me explico. A gente le ha pasado eso, entonces, pues sí, nos tardaremos, yo creo que mañana en la tarde o pasado mañana. Vamos a ver si encontramos el repuesto del catalizador o hay que buscarlo en la agencia. Ok. Ese es el problema, por eso es que no está prendiendo el vehículo. Le comunico aquí a la señorita. Gracias. Aquí está, ya le di la parte, sí. Sí, es que le puso diésel. Bueno. Y luego tú, ¿por qué le pusiste diésel? Es que en la mañana vez que traía ya lo te dije, me fue el pedo, güey. La neta, ¿para qué te engaño? Es que, y entonces, ¿para qué chingarle si ya sabes cuál es la puesta? Pues, ¿sabes cuánto va a salir un catalizador? No, güey, ni idea. Búscale en internet, para que te des un cal. Pero, pues, ¿mientras qué hago, güey? Pues nada. Estoy atorada aquí con las señoras mañana, ¿qué onda? Pues ahorita les mando otro carro, güey. Sí, chingatotes, pero pues, ¿qué hago? Es que también tú no manches, nos estás cambiando los carros, güey. No, eso no es eso, mamá. Luego todo el trabajo que nos tienes, pinta también. No. Pero no. Y descansa, no, nos dejas, pues. No, eso no es. Pero sí, va a salir en una lanota esa madre. No, güey, pues es que tú también no manches. ¿Desde cuándo no descanso, cabrón? Sí. Y también no manches, y me traes en chingo, güey. Y luego yo tengo que... Y se me fue el pedo también. ¿No me puedo equivocar también un día o qué te...? No, pues sí, güey, pero nuestros errores cuestan. Tú siempre te equivocas, ¿quién te está diciendo? Nuestros errores cuestan. ¿Cómo no voy a...? Si no estoy descansando, ¿cómo voy a concentrar? Pues... Si casi ni estoy durmiendo también, no manches. ¿Qué te digo? ¿Tienes mi productividad esta semana? No manches, fíjate cuántas horas dormí esta semana, güey. Y nada más me culpas, ¿no? No dices, pues, ya vemos cómo lo resuelvo, no, nada más, pues, ¿para qué no te fijas? Es que si se entera contigo, que, o sea, ¿mi culpa cómo va a ser o cómo? ¿O en qué es mi culpa? ¿Me tratas como pinche burro? Pues que soy tu pendeja o qué pedo. No, digo, que estés encabronada por tus errores, lo entiendo. Pero, o sea, que estés encabronada por tus errores, lo entiendo. El Iván tiene mucho más tiempo que tú, mucho más.
Ay, el Iván, el Iván me vale madres. Eso, yo eso, tengo sabes, mucho a mí no más me tiempo que todos. Tú, y tampoco el hecho así. Ahora que el Juan. Yo también no la arma, ¿y qué? Yo dije que yo, güey. Yo. Bueno, pues el Juan, el Iván, me valen madres, güey. Está bien, sí, pues, yo siempre te he dicho que soy yo nada más, güey. Que yo no hablo por los demás. Yo te estoy diciendo, me traes como pizza, güey, trabajando en tu pizza y por una vez que la cago ya me tratas de la vez, ¿no, güey? Como siempre. Ahora que te estoy tratando, yo nomás te estoy diciendo. Pues sí, me dices, ¿cuánto te va a salir el chiste? No, güey, pues sí. Yo la neta, yo no voy a pagar ni más. Señora, si ¿sí me consiguen el catalizador? Mañana me lo tienen a las 2, 3,700 pesos el puro catalizador. Es convertidor catalizador. Más la mano de obra, el lavado del tanque de gasolina, todo se lo hacemos en 7,000. Pero se lo tengo pasado mañana. Ni modo que no me puedas aliviar pagando eso, güey. ¿Y cuánto te doy a ganar? 7,000 pesos está diciendo que va a salir el ni modo que no me puedas aliviar con eso. No, o sea, ¿quieres que yo lo pague? O sea, ¿quieres que yo lo pague? Pues, güey, pues ya de perdida, ¿no? ¿Ya cuánto te vas a ganar? No, no importa. ¿No? No, es lo mismo contigo, güey. Pues sí, diles que sí. Aparte de que tengas explotas, ¿quieres que yo lo pague, güey? O sea, sí, perdón, me explotas como burro y quieres que lo pague. Siempre quieres que pague yo todo. Sí, Susana. Vale. Yo ya te renuncio, ya te había dicho que ya te iba a renunciar, ahí te dejo tu carro y hazle como quieras, la sí, neta. Está bien. Y me mandas a alguien para que me regrese, porque si no, ¿cómo va a regresar? Ya está hasta la pinche madre de tu trabajo, güey. Órale, está bien. ¿A quién vas a mandar para que me regrese? Voy a mandar por las señoras, a las, no sé qué te dijeron. Ay, vas a mandar a la ¿cómo vas? Pero vas a querer un paro, güey. Vas a querer un paro y te va a mandar también a la chica, güey. Órale, pues. Va a querer el trabajo, órale, pues. No, porque si no tenemos que llevar el carro al taller, hacer el servicio de grúa y preparar todo, pero dígame. El mecánico, ya renuncié. Mire, ahí le paso al dueño para que se ponga de acuerdo y que se lleve su chica, a ver qué le dice. Te pasa el mecánico, güey. No hable madre. La madre. No, pero yo no puedo quedarme con el carro. ¡Oh, Dios! Con el vehículo, ¿quién va a responder? Bueno. Hola, señor. ¿Dónde está? ¿Dónde va a estar el vehículo? Estamos aquí en la López Mateos. Aquí en Zamora. En Zamora. No, estamos al lado de unos tacos. Es donde la dejó tirada. Ok. No entiendo bien. Creo que está trabajando, es que algo así. Es un chofer, pero está muy enojada por sus errores. No, pues ya se fue. Ya se fue, pues ya tomó la calle, ya se fue. Pero está como tomada, huele el aliento alcohólico. Digo, yo no tengo por qué meterme, pero sí huele alcoholito. ¿Tiene problemas de alcohol? No creo, pero pues quién sabe. Ahora, pero entonces, ¿qué vamos a hacer con el vehículo? Porque llaves. Pues sí, dejó botado todo. Ok, es que nosotros estamos hasta México. Pues tengo que mandar un chofer. Pues mañana temprano por allá estarán. No sé qué me puedo hacer. Si nada más puedo cerrar el carro, decirme dónde está su taller y mañana pasamos ahí ya que lo arregle. ¿Pero quiere que hagamos el trabajo? Aquí le dejo el carro, dígame, porque no, pues ya la persona que me habló ya se fue. Ya mire, ya va para allá al fondo. Que hagan el trabajo. ¡Señora! No, ya ni voltea. No, está bien pero bien en Sí, se tiene que hacer el trabajo, pues. ¿Pero qué le dijo? ¿Por qué se fue todo en ¿Yo? No, pues que tiene que pagar las reparaciones, pues. Pero paso a creer, pues, ¿quién le echa a un vehículo diesel, a gasolina, le echa diésel? Pues así es la gente. Sí, ¿y tiene mucho tiempo trabajando, Cruce? Sí, algo. Ahora, si quiere, ¿dónde está usted? En México. Ah, ¿en la ciudad? Ajá. Pues si quiere se lo llevo, si tiene usted su mecánico, pues le puedo dar el servicio de grúa. ¿Pero cuánto va a salir? ¿Va a salir más caro que arreglarlo? Pues sí, la verdad sí. No, pues mejor lo arreglamos ayer. Mañana tengo que mandar otro carro de todas maneras para traerme la gente que llevó. ¿Pero cuál gente? Es que nosotros nos dedicamos al transporte. O sea, son como taxis. Llevamos gente de planta y mañana tenemos que regresarla. Entonces tengo que mandar otro carro. Pero pues ya ahí le mandaría a otro chavo que se quede ahí, que le pague usted, que haga el trabajo y ya que se lo traiga. ¿Pero tienen sucursal acá en Zamora? No. Ah, entonces trajeron unas personas. Es como un taxi. Exactamente. Ah, la madre.
Entonces, ¿cómo le hacemos? Pero qué, no me pueden bajar, ¿no? O sea, mis chicos llegarían como a las 8 de la mañana. Ahora, pero, pues, ¿quién se va a hacer responsable? Sí necesito que me mande un adelanto, porque yo cómo sé que me vayan a dejar aquí con el problema y luego van a pensar que me vayan a decir que he robado el carro y todo. ¿Quién se va a hacer responsable? No, para nada de eso. Digo, pues, si quiere, lo que puede hacer es cerrar el carro, usted trae la llave, nada más ciérreme los vidrios, ciérreme el carro, y ya me dice dónde está su taller y que mañana mis chavos lleguen a su taller. Ah, entonces no quiere que me lo remolque al taller de una vez el carro. Ah, o sea, yo sí quiero que lo remolque de una vez, pero pues usted me dice que por si lo de robado y eso. No, mire, lo que podemos hacer es, pues lo que ya lo he hecho en dos ocasiones. Yo ahorita pongo a grabar mi teléfono, usted me dice su nombre y dice que es propietario del vehículo y que autoriza a Mecánicos Acosta a hacer el trabajo, el labor del carro y llevárnoslo. Y ya con eso, cualquier cosa, yo con eso me amparo. Órale. Sí, a ver, espéreme, déjele muevo el teléfono. Dale, entonces pues. Me dice su nombre y dice que es el dueño y todo y que nos autoriza Mecánicos Acosta. Claro. Mover, espéreme. A ver, ya. Mi nombre es Sergio, soy el propietario de ese auto. Autorizo a Mecánicos Acosta para que lo remolquen a su taller, bajen el tanque de gasolina, lo laven y le cambien el catalizador. Muy bien. Entonces con eso ya está. Entonces ya liquida usted al final, ya que le entregue el vehículo y todo. Sí, o sea, mi chico llega ahí y él tiene pago con tarjeta, ¿va? Sí, nosotros tenemos terminal sin problema. Ok, para la factura y eso. Entonces, este es mi teléfono, cualquier cosa le puedo marcar o mandar WhatsApp ahí, cualquier cambio o asunto, ¿no? Pero aquí me dice que no tengo ID, no registro su número. Ah, no, miren, sí, ahorita se lo mando, ahorita lo registro, lo que pasa es que como es de la compañía y es Telcel, lo tenemos como restringido, porque luego ya ves que llaman y hay gente, como somos de taller mecánico, luego hay unos hijos de la perdón por el léxico, sí, pero luego hay hijos de la que hablan y hacen bromas y, oiga, ¿sabe qué? Estoy aquí en el kilómetro tal y nos ha pasado y luego, pues, ni madre, puro pinche chile, cabrón. Puro pinche chile. Todo por eso, pero ahorita va llegando la señorita esta. A ver, espérame, ¿qué quiere? No, ya me arreglé con el señor. ¿Quiere hablar con él? A ver, le habla ahí, pero huele. Sí, señor. La madre. ¿Qué le dijo? Que ya va a mandar a alguien de seguro. Su pinche cantaleta del güey. Ya nos dio el trabajo. Ni le va a pagar nada. No le va a pagar nada, ni le crea. Ahí déjelo, que se lo roben aquí, carro. Ese güey no le va a pagar nada. Oiga, señor, esta señorita está tomada. Está diciendo muchas maldiciones. ¿Quiere hablar con ella? ¿Está hablando con él? Sí, ya me dio el labor. A ver, pásemelo. Bueno. ¿Qué onda, sos? ¿Qué, güey? ¿Qué vas a resolver? ¿No vas a mandar a alguien o no? Ahorita no. Ah, ¿y ahorita qué? No hay nadie. Mañana temprano. Mañana temprano. Pues al menos mándame para echarme una cerveza, ¿no? Lo que llega. Ahorita te lo mando. Te digo que ya me tienes hasta la madre, güey. Ya voy de aquí mejor. Órale. Y cuando llegue yo allá, te voy a llamar. Uh-huh. Voy a preguntar solamente una cosa, güey. Y quiero que me la contestes de cabrón. Así al chile como yo te hablo. ¿Cómo se escucha el Panda Show que esto es una broma? ¡A toda máquina! ¡Broma! ¡Sergio, estás en las bromas del Panda Show! ¿Qué onda, mi Sergio? Oye, ¿qué onda con...? Oye, pero dando autorizaciones por teléfono. Dando autorizaciones por teléfono y todo, güey. Jefe, habla el señor Acosta. ¿Cuántos vehículos tiene, don Sergio? ¿Cuántos vehículos? No, nada más uno. Cuando necesite mecánicos, aquí estamos los Acosta. Susi, dile por qué le hiciste. Aparte, quiero que le digas como dijiste que le dices. ¿O qué es un qué? Claro que sí, pandita. ¿Cuántas veces no te he dicho que eres bien o...? Oye, yo le digo, ¿cómo le dices a Sergio que es un si te da chamba? Dice, no importa, pero es un Oye, me va a dar la pinche la risa, güey, no mames. Oye, cuida más a tus operarios, compadre, no manches.
Pero imagínate qué chingada. Ella la tienes trabajando, está en Zamora, se está chingando unos tacos y se comunicó al Panda Show. Dije, no, le voy a hacer una broma. Y yo le dije, a tu papá dijo, no, mi jefe. Oye, un favor, a la de tres te digo para que eches, digas tu nombre y todo y que desautorizas a Gruasa Costa para que ya no haga ni madre. Bueno, Susana, Sergio, dígame cómo se oye el Panda Show. A toda máquina. Vámonos, nos vamos del Panda Show en este fin de semana, noviembre 17. No le cambies porque viene lo mejor de la semana.